Buena gente, ¿cómo estamos? Aquí estamos en un nuevo video acerca de figuras y bueno, en esta ocasión les traigo las imágenes del producto final del Acrocanthosaurus Fergus de PNCO, así que comencemos. Anteriormente en el canal estuvimos hablando acerca de esta figura, viendo de qué línea pertenece, sus medidas, su precio, etc. Se los estaré dejando en la descripción para que puedan verlo, chequearlo y entender mejor este video. Así que bueno gente, pasemos a ver las imágenes del producto final de este Acrocanthosaurus. Aquí podemos ver la figura que se ve bastante bien. Anteriormente comenté que esta figura podía tener alguna especie de downgrade. Bueno, existe pero es bastante poco. En el tema del pintado del lomo, por ejemplo, de la semivela que tendría este Acrocanthosaurus, pero sin duda alguna se ve bastante bien. El tema del texturizado de la piel se ve bastante bien logrado, el tema de los pliegues obviamente se ve bastante bien. Lo que sorprende de esta figura es el tema de la cola. Aquí podemos ver una comparativa con el prototipo y el producto final, y efectivamente las imágenes del prototipo engañan demasiado. Realmente la cola sí la tendría de un porte adecuado este Acrocanthosaurus Fergus de PNCO. El tema de la cabeza se confirmaría que esta figura, al parecer en estas imágenes de producto final, sería un poco más grande de lo normal, pero no obstante, en temas morfológicos de su cabeza se ve bastante bien logrado. Aquí podemos ver que realmente está muy bien hecha la cabeza y sin duda alguna es un muy buen trabajo por parte del escultor Sao Chuan. El tema de la mandíbula articulada se ve bastante bien logrado, el tema de las patas se ve bastante bien, las patas delanteras igual. Sin duda alguna este Acrocanthosaurus es uno de los mejores terópodos por parte de esta compañía. No obstante, no siento que llegue a las expectativas del Sucheng Tyrannus. Realmente no sé si será por estas imágenes o porque no tengo la figura en mano. Algunas personas se quejaban por estas espinas epixiales que tendría, al parecer, si es que la llamamos así, este Acrocanthosaurus. Sin duda alguna le quedan bastante bien. Es una libertad artística por parte del escultor de PNCO, que se ve bastante bien, y aquí podemos ver una comparativa de bastantes Acrocanthosaurus en el mercado que las tienen. Así que sin duda alguna, si criticamos a este Acrocanthosaurus, debemos ver las otras figuras de Acrocanthosaurus en el mercado que también las tienen. Obviamente esto no sería científicamente correcto, pero no obstante se ve bastante bien, por lo menos en esta figura. El tema del tamaño se ve bastante bien logrado. Sin duda alguna es una de las mejores figuras de terópodo por parte de PNCO, junto con el Sucheng Tyrannus y el Torvosaurus. Ustedes se preguntarán, ¿han habido figuras de Acrocanthosaurus anteriormente en el mercado? Bueno, la respuesta es obvia, por supuesto que sí. Y tuvimos la figura de Acrocanthosaurus por parte de Revor. Aquí podemos verlo, que se ve bastante desproporcionado. Obviamente Revor, en esos tiempos que hizo esta figura de Acrocanthosaurus, no se llevaba con los fines científicamente correctos como en la actualidad. El tema de las patas traseras son bastante grandes, sin duda alguna, de este Acrocanthosaurus llamado Hércules. El tema de la coloración no se ve tan mal. El tema del texturizado de la piel es bastante común por parte de esta compañía, se repite bastante. Pero sin duda alguna es un muy buen Acrocanthosaurus, aparte que pertenece dentro de un diorama con su respectivo Tenontosaurus. También tuvimos la figura de Acrocanthosaurus de Papo. Aquí podemos verlo, obviamente vamos a estar analizando la segunda coloración, ya que la primera es bastante mala. Aquí podemos ver la segunda coloración, que se ve bastante bien lograda. Segunda coloración es muchísimo superior, obviamente, ya que en tema de coloraciones Papo le lleva la delantera a PNCO. Es una muy buena figura de Acrocanthosaurus.
el único fallo que le vería a esta figura es el tema de la pose, que realmente se parece a las fuerzas especiales Ginyu, pero realmente es algo bastante común por parte de Papo. Tuvimos la figura de Acrocanthosaurus de Terra Vivata. Aquí podemos verlo, que realmente se ve bastante bien. Parece una figura de Mattel, sin duda alguna. No digo que sea mala, pero se ve bastante bien logrado. No tendría esas espinas epixiales, podríamos decir, esa especie de púas. Es una alternativa bastante buena para las personas que no les gustan estos Acrocanthosaurus con estas protuberancias que hasta el momento no se han comprobado que lo tenga ningún Acrocanthosaurus. Se ve bastante bien logrado y es una muy buena alternativa de Acrocanthosaurus. Tuvimos el Acrocanthosaurus de Safari. Aquí podemos verlo, que en tema de coloración, por lo menos a mí, no me agrada para nada. Y lo más humillante de esta figura es que es demasiado pequeña. Si hubiese sido un Acrocanthosaurus bastante más grande, podría haber sido bastante mejor. Es una figura muy pequeña que no se merece este gran terópodo conocido como Acrocanthosaurus. Es una figura que recomiendo sin duda alguna para los coleccionistas de Safari, pero para las personas que coleccionan este tipo de criaturas, estos terópodos tan macizos y tan grandes, no les recomiendo este Acrocanthosaurus por parte de Safari. Tuvimos el Acrocanthosaurus de Colecta, que sin duda alguna es una de las peores figuras, por lo menos para mí, por parte de Colecta. Sé que hay figuras peores, pero sin duda alguna el punto más negativo de este Acrocanthosaurus es que es prácticamente una copia, un plagio de su Carcharodontosaurus. Sé que pertenecen a la misma familia, pero sin duda alguna, si lo comparamos en tema de poses, es prácticamente como si le hubiesen colocado una vela dorsal a su Carcharodontosaurus. Sin duda alguna se ve bastante mal. Realmente el tema de la coloración es bastante insípido y obviamente no le hace justicia a esta marca. Obviamente esta opinión es por lo menos mía. También tuvimos el Acrocanthosaurus de Schleich. Aquí podemos verlo, que es una figura bastante vintage, obviamente. No podemos pedirle mucho. Para su tiempo pudo haber sido un muy buen Acrocanthosaurus, pero sin duda alguna se quedaría totalmente desfasada esta figura de Acrocanthosaurus de Schleich. Obviamente le debo recordar que Schleich tiene su propia libertad creativa y obviamente no podemos pedirle figuras científicamente correctas, nada de eso. Pero sin duda alguna me gustaría ver una próxima figura por parte de Schleich de un Acrocanthosaurus actualizado. Tuvimos la figura de Acrocanthosaurus de Carnegie Wild Safari. Aquí podemos verlo, que realmente se ve bastante extraño. Es una figura bastante vintage, obviamente, pero sin duda alguna la recomiendo mucho más que el Acrocanthosaurus de Schleich. Y por último, tuvimos la figura de Acrocanthosaurus de Kaijodo. Aquí podemos verlo, que se ve bastante bien logrado. Es una lástima que sea una figura tan pequeña, pero no obstante, se ve bastante bien en el tema del cuerpo. El tema de la boca se ve bastante extraño, como si se hubiera quebrado la boca realmente en la mandíbula inferior. Se ve muy extraño. Me hubiese gustado que esta figura hubiese sido mucho más grande. Se ve bastante bien lograda, solamente el tema de la abertura de la boca es lo más feo que tendría esta figura, por lo menos, y el tema del tamaño. Sin duda alguna, estamos ante la presencia de uno de los mejores Acrocanthosaurus del mercado. Así que bueno, gente, ¿ustedes qué opinan? Me lo dejan en los comentarios. Gracias por suscribirse, darle like, por pasarse por los Spino Podcasts. ¿Ustedes qué opinan de esta figura? ¿Vale la pena? ¿Qué opinan del producto final? ¿Qué opinan de la coloración? ¿Pretenden comprárselo? Nos vemos. Adiós. Y disfruten las imágenes.
Si has llegado a este punto del video, debo mencionarte que este Acrocanthosaurus estará pronto en el canal y le daremos su review como debe ser. Nos vemos. Adiós.